Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio, cumpliendo nuestra cita de todos los sábados, 9:30 de la mañana, aquí en Señal Institucional. Hoy, desde el Parque de la 93, en el norte de Bogotá. Yo soy Yesid Vaquero, bienvenidos. Comenzamos. Colombia ha estado en permanente contacto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con el más firme propósito de poder ingresar próximamente a ese organismo. La semana anterior, el superintendente Pablo Felipe Robledo, junto con Germán Baca, estuvieron hablando de competencias en París, Francia. Y la semana que viene, en el mismo destino, se estará hablando de datos personales. Ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se ha convertido en uno de los principales objetivos del Gobierno Nacional y, evaluando diferentes frentes, la superindustria hace su propia tarea para perfeccionar los requisitos que dicho organismo internacional exige. Uno de los temas que es más relevantes para la OECD en este momento es el del establecimiento de una política de protección de datos personales en los países miembros de la OECD. Recientemente ese organismo actualizó sus guías de protección de datos personales y de flujos transfronterizos de información. Esa revisión tuvo lugar en el 2013. Colombia ha seguido el modelo vigente de políticas que permitan que los datos de las personas realmente sean seguros, y aprovechando eso, la próxima semana, en su reunión en París, Francia, la superindustria expondrá el reciente lanzamiento de guías para las empresas. Vamos a mostrar cómo en la superintendencia hemos optado por un modelo que privilegia la adopción de buenas prácticas dentro de las organizaciones, que esa adopción de buenas prácticas en las organizaciones hace que las empresas puedan reducir el número de reclamos. El delegado de protección de datos personales asistirá a los comités de trabajo de la OECD junto a los representantes del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Comunicación Reguladora de Comunicaciones. El llamado que hace la OECD desde esas directivas es que las transferencias se limiten lo menos posible, es decir, que haya una posibilidad de intercambiar información, pero que en todo caso, cuando se hace ese intercambio de información, ese intercambio tiene que garantizarle a los ciudadanos el respeto de sus derechos. Los responsables del tratamiento serán siempre los responsables de proteger esa información. Esta visita de la Delegatura de Protección de Datos Personales al organismo internacional se complementa a la de otros grupos de trabajo donde ha estado la superindustria, para seguir abonando el terreno y finalmente Colombia pueda integrar la lista de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero este no es el primer contacto de la superintendencia con esa organización, pues ya está en marcha un proyecto en el que ambos trabajan de la mano en beneficio de los consumidores en el creciente sector de las comunicaciones. Por primera vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, y la superindustria trabajarán de manera conjunta en un proyecto que consiste en un estudio sectorial que servirá de referente para las demás autoridades de competencia en Latinoamérica. Estará centrado en el análisis del sector de telecomunicaciones en Colombia, particularmente en lo que tiene que ver con Internet móvil de banda ancha y el servicio de Internet dedicado fijo a nivel departamental. El estudio permitirá a la superindustria avanzar en la caracterización de un sector que afecta a toda la población colombiana, teniendo en cuenta que el país entero hoy está intercomunicado a través del servicio de telecomunicaciones fijas y móviles. El estudio estará dividido en dos partes. La primera lo que busca es cuantificar el impacto que en términos de bienestar se ha generado en la población colombiana con el actual avance y dinámica del sector de comunicaciones. El objetivo de la segunda parte del estudio es hacer una caracterización en materia de concentración de lo que está pasando con la oferta en servicios de telecomunicaciones de Internet fijo. Se han hecho muy pocos estudios que busquen generar una caracterización sobre la distribución de firmas a nivel departamental en la prestación de ese servicio de Internet fijo. Probablemente va a ser un muy buen insumo de debate de política pública y probablemente también un insumo para el regulador a efectos de analizar cuáles serían las mejores medidas para dinamizar este servicio tan importante para los colombianos. La superindustria aportará al proyecto su capital humano, conocimiento del sector y coordinación con las distintas agencias gubernamentales especializadas en el tema, requiriendo información, si es necesario, de operadores móviles o prestadores de servicios de Internet fijo. Y la OECD acompañará y asesorará el proceso. Una gran oportunidad que tiene, digamos, la autoridad de competencia, la superintendencia, para llevar a cabo un estudio que tenga el sello OECD, ¿sí? Que tengamos acompañamiento continuo de ellos y que Colombia pueda ser como pionero
en el desarrollo de este tipo de estudios. Los resultados del estudio serán presentados en marzo del año entrante y buscarán ayudar a la superindustria como autoridad de competencia en el país a detectar conductas anticompetitivas en un sector vital para su desarrollo y a la región a unificar criterios en este tipo de estudios con base en el modelo colombiano para hacerlos cada vez más eficaces. Bien, y nuestra pregunta frecuente de hoy tiene que ver con la publicidad engañosa. Buenos días. Mi pregunta es, como consumidora, cuando yo veo un caso de publicidad engañosa, ¿yo lo puedo demandar directamente? La Red Nacional del Consumidor continúa su gira por el país presentando la Ruta del Consumidor y otras herramientas en beneficio de los colombianos de todas las regiones. Por estos días, el bus está rodando por los departamentos de Sucre y Córdoba. La Red Nacional de Protección al Consumidor, con el apoyo de la superindustria, se encuentra de gira por varias regiones del país dialogando con las autoridades locales para promover la protección de los consumidores. Teníamos algunas duditas ahí con respecto a las reclamaciones que teníamos que hacer ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pues, y nos están quedando muy claras las decisiones. Gracias a los conversatorios, ciudadanos, empresarios y otras autoridades de Sincelejo pudieron salir de la duda y conocer realmente los procedimientos cuando hay inconformidad en productos o servicios. Estamos desarrollando un programa que se llama Consuma Caribe, el cual va enmarcado a promocionar todas las competencias del estatuto. Entonces, con la idea de generar un gran impacto social, pues al promocionar nuestro estatuto para que el personal pueda acceder con garantía a aplicar, pues, conforme a lo que establece la ley 1480. La superintendencia le ha apostado a las constantes capacitaciones y uno de sus objetivos ha sido la población joven. Tanto niños como estudiantes universitarios pueden ayudar a cambiar los malos comportamientos en el consumo. La importancia de conocer los derechos y los deberes como consumidor, de que también capaciten a las autoridades locales para que al momento de hacer efectiva la garantía por parte de los consumidores, se haga de una manera concisa y clara. La entidad, junto a la Red Nacional de Protección al Consumidor, continuará capacitando a Colombia y el próximo encuentro de autoridades regionales será en Montería en 2 semanas. Si en esta temporada de vacaciones usted requiere alguna ayuda de la Superintendencia de Industria y Comercio o como consumidor quiere poner alguna queja y no se encuentra en su ciudad, puede estar tranquilo, pues a lo largo y ancho del país hay suficientes casas del consumidor y puntos de atención. Aquí les contamos dónde están. Llega la temporada vacacional y con ella paseos, diversión y consumo. Por eso es muy importante para los viajeros saber a dónde podrían acudir en caso de sentir vulnerados sus derechos como consumidores. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene funciones y competencia en todo el país. Quienes tienen limitada su competencia son las alcaldías municipales. Luego, a las casas del consumidor que están ubicadas en las diferentes capitales del país puede acudir cualquier persona de cualquier parte del país que haya tenido cualquier problema en cualquier parte del país. En la actualidad, la entidad tiene casas del consumidor en 8 ciudades del país, que son Pereira, Popayán, Montería, Armenia, Ibagué, Barranquilla, Neiva y Villavicencio, y cubren las regiones de la costa atlántica, el eje cafetero, el suroccidente colombiano y los llanos orientales. No solamente orientamos y atendemos a la gente, sino que estamos resolviendo los problemas in situ. Es decir, que llamamos al comerciante, llamamos al consumidor que tiene el inconveniente y mediante un acuerdo de voluntades y un contrato de transacción arreglan inmediatamente los desacuerdos entre las partes. Los turistas tendrán además a su disposición los puntos de atención al ciudadano con que cuenta la superindustria y a los que podrán acudir siempre que así lo requieran, atendidos también por profesionales debidamente capacitados por la entidad. A partir del 2013 hemos ampliado nuestros puntos a nivel nacional y hemos duplicado nuestra oferta, nuestra cobertura para que todos los ciudadanos puedan acceder de una manera más fácil a la información sobre los trámites y servicios. Los puntos de atención al ciudadano de la superindustria están ubicados en Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Montería, Pereira, Popayán, San Andrés y Villavicencio. Esta semana Bogotá tuvo un ilustre visitante. Se trata del Premio Nobel de Física del 2012, Sergé Aroch, que, invitado por la Academia Colombiana para el Avance de la Ciencia, llenó el auditorio de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá.
En un verdadero encuentro con el futuro se convirtió la visita a Colombia del Premio Nobel de Física 2012, el francés Serge Haroche, quien, invitado por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, convocó alrededor de 1,000 personas al auditorio de la Biblioteca Luis Ángel Arango para hablar del valor de investigar y de inventar. El pasado nos enseña que las aplicaciones maravillosas siempre empiezan desde la investigación del cielo azul. Haroche obtuvo el Premio Nobel por la medida y manipulación de sistemas cuánticos individuales, un exclusivo concepto que lo ha convertido en referente para grandes y chicos interesados en la ciencia, es decir, inventores en potencia. Un despertar importante para que el colombiano se valore más a sí mismo y sepa que no es distante de llegar a poner una escala en el Premio Nobel. Pero es importante que hayan asistido para poder analizar de fondo la raíz de la cuántica y proyectarse a través de esa luz. Es acercarnos un poco a la ciencia de frontera. Una persona como el doctor Sergey tiene una visión de los últimos avances en ciencia, en tecnología, que están transformando la cultura y la forma de vivir con tecnologías que solo se logran a través de los avances como estos. Y a pesar de lo apretada de su agenda, Haroche dedicó unos segundos a SIC TV y con la traducción del propio presidente de la asociación, Eduardo Posada, esto fue lo que nos dijo. He estado muy impresionado por el dinamismo de los jóvenes científicos colombianos y por el excelente trabajo experimental que están haciendo ya varios grupos que ha tenido oportunidad de ver. La visita del Premio Nobel Europeo a Colombia hizo parte de la celebración del Año Internacional de la Luz, pues es una de las personas que más sabe al respecto en el mundo. Su conocimiento por ello iluminó a los asistentes hasta el final. Ser hincha de un equipo de fútbol es una marca indeleble que se lleva en el corazón, pero ojo, también deben ser marcas registradas en el país. Juan Carlos Gómez investigó sobre el tema. En medio del notable desarrollo del fútbol colombiano y la evolución de sus jugadores y selecciones nacionales, los equipos de los torneos profesionales en el país siguen marcados por los contrastes. De los 36 equipos profesionales, 22 tienen sus marcas registradas y el resto todavía no han registrado sus marcas. Tenemos equipos muy antiguos en los trámites de registro de marcas, como el Deportivo Cali, que fue el primer equipo en Colombia que registró una marca que data del año 1984 y se ha renovado. A pesar de su condición de clubes profesionales, siguen siendo pocos los equipos que asumen conscientemente en Colombia su potencial comercial y de mercadeo, como lo hacen los grandes clubes de las ligas europeas, que saben el valor de convertir su nombre en marca registrada. Ellos entienden que la cantidad de consumidores que tienen que buscarla precisamente donde está la mayoría. Entonces, por ejemplo, ellos apuntan hacia Asia. Entonces tienen equipos de fútbol, escuelas de fútbol, franquicias, tienen licencias, todo lo que tiene que ver con su marca. Del exterior, registradas en el país, se destacan las marcas del Real Madrid, Barcelona y Boca Juniors. Y en Colombia, el ranking de marcas concedidas vigentes lo lidera Nacional con 54, seguido por Junior con 28, Santa Fe y Deportivo Cali con 22, Millonarios con 14 y Medellín con 12. Es importantísimo tener la marca registrada porque a partir de ahí los equipos de fútbol pueden realizar comercialización de sus propios productos. Pero para poder lograr una victoria, un deportista necesita recursos, entre ellos el económico, y el marketing deportivo ingresa en ese rubro. Porque tener hinchas comprometidos y con la camiseta de su equipo bien puesta comienza por el registro y construcción de marcas fuertes y protegidas, como merece su buen nombre. Bien, es momento de nuestra primera pausa, mensajes institucionales, pero ya regresamos con más SIC TV. $96.652.500 es el valor en pesos de la multa impuesta por la superindustria a la sociedad Go Vacations Limitada por la utilización de información y publicidad engañosa en la promoción y venta de servicios turísticos. El proceso inició con la demanda de una consumidora afectada y la sentencia judicial incluye la devolución de su dinero y el reconocimiento económico por los perjuicios causados. La sanción es la más alta que puede imponer la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superindustria. Indispensable en el hogar, así haga frío o calor. Sí, les hablo de la nevera, un electrodoméstico fundamental en las casas, pero también un electrodoméstico que debe cumplir con reglamentos técnicos.
No importa si en la ciudad en la que vivimos predomina el clima frío o cálido. Una nevera y un congelador se hacen necesarios para almacenar alimentos por más tiempo y este tipo de electrodomésticos también debe cumplir un reglamento técnico. Especialmente debe traer un etiquetado en donde se le informe a los consumidores cómo se debe usar, las precauciones que debe tener, el sistema eléctrico que esté protegido para que no hayan riesgos de contacto con partes que puedan generar cortocircuitos o electrocutamiento por parte de algún usuario que lo utilice. Neveras y congeladores permanecen en constante humedad y su aislamiento con las conexiones eléctricas que permiten su funcionamiento deben estar herméticamente separadas. Deben estar conectados a polo a tierra, es decir, que de cualquier descarga eléctrica debe el sistema propio descargarlo sin que hayan sobrevoltajes o que hayan riesgos de cortocircuito. Como se trata de una gran inversión, compre estos electrodomésticos en lugares reconocidos en donde le ofrezcan una garantía apropiada. Marca y país de origen deben estar visibles en el refrigerador. Electrodoméstico que además de cumplir con los requisitos de seguridad, próximamente deberá entregar mayor información detallada a los consumidores. Se obliga a todos los electrodomésticos que ingresen o se produzcan en el país a informar cuál es su consumo de energía. Así la gente podrá saber si está comprando un electrodoméstico que consume mucha, poca energía. Y pues que sepa que si bien está pagando un producto más costoso, a largo plazo puede ser mucho más económico por los ahorros en su factura de energía. Este nuevo reglamento técnico será expedido en los próximos días y su entrada en vigencia será en diciembre de 2015. En muchas ocasiones hemos oído hablar de sanciones a distintas empresas o razones comerciales, pues a continuación veremos cuál es el proceso interno en la superindustria cuando una empresa viola el Estatuto del Consumidor o una norma de la libre competencia. En su función de inspección, vigilancia y control, la superindustria se ve obligada muchas veces a sancionar económicamente a empresas que no cumplen con las normas de la libre competencia o están afectando los derechos de los consumidores. Cuando la investigación concluye que en efecto hubo una violación a las normas y ya se agotaron todos los recursos, el sancionado es notificado. En esa resolución se le indica a los investigados que tienen 10 días para efectuar el pago de manera voluntaria y se le indica un número de cuenta. Por lo tanto, los investigados deben cancelar el valor de esa multa ante la superintendencia dentro del término de los 10 días. Si se cumplieron los 10 días y no se ha efectuado el pago, la superindustria da la oportunidad al sancionado para que se acerque y haga un acuerdo de pago si lo necesita. De lo contrario, iniciaría el proceso de cobro coactivo. Y se empieza a embargar todos los bienes que tenga esa persona o de que sea titular. Llámese bienes muebles, bienes inmuebles o recursos económicos que tengan en bancos. La entidad ha percibido casos donde algunas empresas se declaran insolventes para eludir el pago de la sanción, pero con el proyecto de ley que se presentará en la próxima legislatura y que reformará la ley de competencia, se buscará asegurar los recursos para que el sancionado esté a paz y salvo con el Estado. La superintendencia pueda inmediatamente emitir una medida cautelar. ¿Qué busca la medida cautelar? Que esos recursos económicos que tiene esa persona, por ejemplo, no sean pasados a terceros o no se insolvente la empresa. Y cosa que el día de mañana, cuando se imponga la sanción, una multa, ya esté garantizado el pago de esa multa. La superindustria envía un mensaje a los empresarios para que se ajusten a la ley de competencia y protección al consumidor y eviten millonarias sanciones. Lo que se busca con la sanción es que esa sanción sea de ejemplo para ese empresario. Es decir, para que el empresario no vuelva a cometer la conducta. A partir del 20 de julio, la entidad buscará la reforma de la ley de competencia en el Congreso, en la que se pretende aumentar los topes de las multas para que sean acordes a los activos de la mayoría de las empresas. Vamos de nuevo a una pausa. Mensajes en señal institucional y cuando regresemos, entre otras cosas, la respuesta a nuestra pregunta frecuente de hoy y desde luego, más ICTV. Ya volvemos. Esta semana la superindustria se reunió con los grupos de trabajo y comités de competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en París, con el fin de exponer la implementación de las recomendaciones que este organismo hizo a Colombia a través de la entidad para reforzar la protección de la competencia. Colombia continúa puliendo sus políticas no solo en competencia, sino en otros frentes para poder ingresar a dicha organización. La superindustria compartió en París sus experiencias con el recaudo de pruebas digitales gracias al laboratorio forense y los resultados del programa de delación.
Mañana es el Día del Padre y además de una felicitación para todos, les presentamos el siguiente informe de Carolina Fagua con datos muy importantes para tener en cuenta antes, durante y después de la celebración. El comercio se presta para poder celebrar cualquier fecha y para este Día del Padre los regalos están a la vuelta de la esquina. Es la segunda fecha o es el segundo pico en las ventas del comercio en el primer semestre. Este año pues tenemos la Copa América que le pone un sabor especial, más con los últimos resultados que han sido más favorables para Colombia. Tenemos pues que la gran mayoría de las personas celebra en las casas con los padres de familia, hablamos del 63%. Porque así como madre no hay sino una, en realidad padre también. Y además de cariño, los papás quisieran otro detalle. Mucho amor. ¿Y algo material? Material. Ropa. Ropa será el regalo preferido por el 60% de los bogotanos. El 11% lo invitará a un restaurante. El 7% se inclinará por los infaltables zapatos y el porcentaje restante sorprenderá a su papá con lociones o tecnología. El consumidor esté muy atento a los términos y condiciones que rigen estas promociones. Por ejemplo, el número de unidades disponibles, el precio final que tienen, incluyendo los impuestos u otros cargos que puedan tener, la vigencia de la promoción. Además, sea el artículo que vaya a comprar, pregunte si este tiene cambio. Recuerde que lo importante es hacer una buena inversión. Entre 50 mil y 100 mil pesos es el presupuesto que el 45% de los bogotanos tiene destinado para comprar el regalo del Día del Padre. Usted puede aprovechar la jornada de Bogotá Despierta mañana para conseguir un muy buen regalo a muy buen precio. Los centros comerciales estarán abiertos hasta medianoche, al igual que Transmilenio. El domingo los centros comerciales van a tener proyección del partido en pantallas gigantes, pues tratando de atraer a la gente que vaya a los centros comerciales y pueda disfrutar en familia pues, de esta actividad. Si su opción es regalar un bono, escuche esta recomendación. Es posible que el bono tenga una fecha de vencimiento, pero lo importante es que sea muy clara esta fecha para el consumidor, así como las condiciones de la expiración del bono. Y pese a la practicidad que caracteriza a los hombres, únicamente con que mi hijo esté presente y me abrace es suficiente. Consentirlos también es importante. Siempre le damos lociones, ropa y lo consentimos en la casa. Con todo lo anterior, usted ya está listo para entregar un detalle y decirle al suyo feliz Día del Padre. Bien, y para saber si se puede demandar directamente un caso de publicidad engañosa, consultamos a María Carolina Corcione. Ella es la directora de investigaciones de protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Buenos días. Si usted considera que una publicidad tiene un mensaje que es engañoso y está lesionando un interés particular y concreto, usted puede presentar una demanda ante un juez de la República o ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero recuerde que para presentar esta demanda, previamente ha debido hacer una reclamación ante el anunciante. Si la respuesta no es satisfactoria o no obtuvo una respuesta, puede usted entonces proceder a presentar la demanda. Ahora, si usted considera que el mensaje publicitario afecta a toda la comunidad, denuncie para que nosotros investiguemos. ¿Cómo se puede y se debe proteger una invención, una novedad científica y cómo se obtiene una patente? Este y otros temas en nuestro próximo capítulo de SIC TV. En el próximo capítulo de SIC TV tendremos un ABC sobre el tema de invención y patentes en Colombia, explicando cómo un inventor puede proteger su novedad científica ante la superindustria y qué tanto ha avanzado nuestro país en esta materia en comparación a otras potencias mundiales de la invención. La Ruta del Consumidor continúa su gira en el norte del país y la próxima semana el bus estará con los habitantes de Sahagún, Córdoba, del 22 al 24 de junio y desde el 25 hasta el 27 de junio se trasladará al municipio de Ciénaga de Oro para recibir las inquietudes de los consumidores de esta zona del país. Además, tendremos la historia empresarial de Home Sentry, una de las compañías líder en ventas de productos para el hogar y ferretería en la modalidad de autoservicio, que como muchas otras empresas colombianas, inició desde lo más pequeño y hoy cuenta con diferentes sucursales en todo el país, incluso con sus propias marcas de productos. Bien, por hoy llegamos al final de SIC TV, pero recuerde que nuestra cita es dentro de 8 días a las 9:30 de la mañana aquí en Señal Institucional. Recuerde también que si usted tiene alguna duda o alguna inquietud, puede hacerla a través de los distintos medios que tenemos dispuestos para ustedes. El primero es nuestro correo electrónico, contáctenos@sic.gov.co.
o también a través de las distintas redes sociales. En Facebook somos Superintendencia de Industria y Comercio y en Twitter somos @SIGSUPER. Pablo Felipe Robledo, superintendente, también tiene un usuario en esa red social. Él es @PFRobledo y a través de él lo puede también contactar. Nos vemos en 8 días. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Este es SIG TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras.